Tanto la farmacéutica Purdue Pharma como su presidente, abogado y exdirectivo del equipo médico, tuvieron que pagar multas por un valor total de 635 millones de dólares por afirmar que el OxyContin, oxicodona, un fármaco similar a la morfina, provocaba menos adicción y dependencia, además de presentar un menor riesgo de padecer síndrome de abstinencia que otros opiáceos. Purdue Pharma reconoció haber mentido a médicos y a pacientes acerca de los riesgos del OxyContin para aumentar sus ventas. 80 Este fármaco, que causó muchas muertes, se popularizó entre los toxicómanos y fue rebautizado como Hillbilly Heroin, algo así como la heroína de los palurdos. 81 En Australia la mayoría de las muertes provocadas por este fármaco no fueron de toxicómanos, sino de sobredosis involuntarias. 81 El máximo responsable del US Center on Addiction and Substance Abuse, el Centro Estadounidense de Toxicomanía, dijo, creo que esa gente es tan peligrosa como los traficantes de drogas. Me parece escandaloso que promocionaran este fármaco a sabiendas de lo adictivo que era, y que sus efectos perjudicaran la salud de millones de personas inocentes. Tres altos cargos de la empresa fueron condenados a no poder tratar con empresas gubernamentales durante 12 años. 8 Z Purdue formaba a sus vendedores para que explicaran a los médicos que el riesgo de adicción era de menos del 1%, lo cual es falso, ya que es similar al de los demás opiáceos. 81 Purdue donó 3 millones de dólares al Massachusetts General Hospital de Boston para que cambiara el nombre de su unidad de dolor a MGH Purdue Pharma Pain Center, 18 como parte del trato. Además, los especialistas en dolor del hospital tenían que ceñirse a un plan diseñado por Purdue, concebido en cierto modo con la intención de convencer a los médicos y farmacéuticos más reticentes para que recetaran analgésicos como el OxyContin. Corrupción absoluta. En Dinamarca también hubo una gran campaña para promocionar el OxyContin, hasta el punto de que se convirtió en el tema de conversación más frecuente entre médicos que pocas veces recetan morfina o similares. Los visitadores médicos pululaban por las salas de espera como moscas, en busca de cualquier bata blanca en movimiento. El OxyContin es muy caro, y no ofrece ninguna ventaja respecto a otras alternativas mucho más baratas. A pesar de esto, fue necesario que el comité farmacéutico de mi hospital lo prohibiera para evitar así que los médicos pudieran encargarlo. Los delitos son tan habituales, variados y afectan a tanta gente que la conclusión inevitable es que si se siguen cometiendo es, simplemente, porque aún se la cuenta cometerlos. Las empresas ven las multas como un gasto de marketing y continúan con sus actividades ilegales como si no hubiera pasado nada. Es importante destacar que muchos de los delitos no hubieran podido llevarse a cabo si los médicos se hubieran negado a tomar parte en ellos. Los médicos son cómplices desde el momento que aceptan sobornos y participan en otros tipos de corrupción, con frecuencia relacionados con el marketing ilegal. Resulta curioso que puedan salir indemnes a pesar de enriquecerse por colaborar con las empresas farmacéuticas. Cuando se promociona un medicamento para alguna indicación no aprobada se desconocen la eficacia y los daños que puede provocar su uso, como por ejemplo si se receta a niños. Esta práctica, por lo tanto 7, ha sido descrita como el empleo a gran escala de ciudadanos como conejillos de indias. 84 sin que ni siquiera hayan dado su consentimiento. Incluso cuando el médico receta un medicamento para uno de sus usos aprobados, los delitos siguen teniendo consecuencias para los pacientes. Los médicos solo tienen acceso a cierta información manipulada 16-22,41 por lo que su opinión sobre ciertos medicamentos es, indudablemente, que resultan más eficaces y seguros de lo que realmente son. Eso hace que tanto el marketing ilegal como el legal provoquen un aumento del exceso de medicación en la sociedad y un gran daño que puede ser fácilmente evitado. Muchos de los delitos de corrupción se producen a gran escala, y un gran número de médicos reciben dinero a cambio de recetar medicamentos 10 o incluso 20 veces más caros que otros ya existentes y que resultan igual o más eficaces que el nuevo. La US Office of the Inspector General of the Department of Health and Human Services. Oficina del Inspector General del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales estadounidense, alertó de que todas las acciones relacionadas con el pago o la entrega de regalos a médicos que tienen como objetivo influir en los fármacos que recetan vulneran potencialmente las leyes federales antisoborno. 69 Lamentablemente, el único organismo que parece actuar al respecto es la American Medical Student Association, la Asociación Estadounidense de Estudiantes de Medicina, cuyos miembros votaron a favor de la prohibición de cualquier tipo de regalos y favores destinados a los estudiantes de medicina. 69.